llegado al Depas. Y más feliz que un perro que se ha encojado porque volvimos una vez más los campeones. Pero vamos a empezar esto como todos los malditos episodios. Ya me cae culito, saludos amigos, el Bartó, que ustedes saben, el fanático que más sabe luchar libre, el maldito luchador frustrado. ¿Y dónde carajo estamos? En el mejor maldito programa que tiene las redes sociales en cuanto a lucha libre se refiere. Y bien me acompaña Fifi07 Gaming, cada de los juegos difíciles, el hombre seis veces campeón de Hard de la Lona y el hombre que pone estos videos a gozar. Mira, este no es el tuyo, que lo que hace es ponerle unas emojis ahí, trilili. Este no es el tuyo. ¿Entiendes ya? ¿Quién más? Era, estamos en guerra. Mira, ¿y quién Ay. me acompaña? Dije que el presidente, puñeta, el actual campeón de Hard de la Lona, que empató con Fifi07 Gaming, ahora seis veces campeón. No solo eso, sino que es el hombre que se encarga de la gente de Hard de la Lona Instagram, a Hard de la Lona Instagram, y el hace poco fundado TSK YouTube, papi. TSK, el presidente en YouTube. Tienes que ir para allá y suscribirte, porque el contenido que nos sale al Hub de la Luna sale en 10, que el presidente, o sea, bujo. ¿Y quién más me acompaña? Díselo, El hombre que tiene a todo el área azul y a Puerto Rico completo, porque ¿qué tú te crees? Que yo no me entero de los números. Ya me enteré que hay gente bajando desde Atorrey, díselo otra desde vez. Tobaradía, desde la diáspora, a visitar Natural Wellness Clinic, el maldito dispensario que tiene Puerto Rico entero. Ismaelito, el tres veces campeón de Hard de la Lona, el de la banda El Garete, saluden ahí, corillo. Fifi. Era Corillo, que es la que hay, como siempre digo, palmetazo a la campanita, dale like, deja tu comentario. Y tengo una pregunta antes de empezar el video. Inma, cabrón, ya mismo viene verano. ¿Dónde está el maldito Jimmy que se joda Remix? Mano, Cabrón. tú sabes que han pasado tantas cosas desde aquí hasta allá que tengo que explicar, te voy a usar como que un capítulo completo para explicarte todo lo que pasó. Pero ya Ah, viene. diablo. Pero viene, viene. ¿Pero viene o Ya no? viene, estamos locos por sacarlo ya, Dios mío. Cabrón, pues imagínate, ya mismo llegamos verano. Ya mismo Mira, yo viene otra tengo vez que es el mar y todavía estamos aquí. Ya tenemos los otros discos más estancados, me cago en nada. Yo creía que para verano era que salía una con Lenos ahí, yo me cago en nada. Ah, Dos días chico, man. atrasando todo, pero está bien, Están está ahí, está ahí, está ahí, ahí, está están ahí, ahí. Ok. Dale, está ahí, está ahí, dale. Está bien, está está ahí, bien. está ahí. Dieguillo, saluda, champ. Corillo, ¿qué es lo que hay? Llegamos otra vez los cuatro jinetes dándole duro como se debe, Corillo. Vacilen, disfruten, no olviden darle share, darle el botoncito de me gusta, dejarle saber al algoritmo que estamos encendidos. Así que vamos por encima. Maelillo, saludo al combo ahí. Saludos, Corillo, Ismael de la banda El Garete. Natural Jugando Wellness con Lego, Clinic. jugando con Lego. Sí, estamos jugando Sí, aquí con Lego, sí. estamos Jugando chequeando con unas Lego. cositas aquí. Hay mucha plasticina, estamos hablando con plasticina en esta cosa. Mira, bienvenido una vez más a otro capítulo, así que vamos a meterle, papi. Esta gente no sabe lo que viene ahora. También dormido, ¿viste? He visto los otros podcast que están dormidos. No saben lo que viene, el puestazo que tú vas a dar ahora. Que se prepare todo el mundo. Ay, mi madre, ahí sabe. Papi, Yo no, yo me he quedado callado, pero pues. llevamos más de un año, papi, metiéndole miedo. Yo sé que creen que el peludo no viene y el peludo ya está ahí. Así que, mire, querido, primero que nada, estamos contentos, ¿verdad? De estar todos aquí juntos una vez más, de tener al champ aquí que está, pero el champ que no celebre mucho, que viene una semana que tiene dos defensillas, ¿Cómo? WWE y AEW. Oye, a mí lo que me toca siempre es, mira, diablo. Papi, no lo disfruto ni una semana. Ya, AEW está bien impredecible, AEW está que No, muchacho, papi, yo ahí no está veo bien AEW sin para mentirte hace como 3 meses o dos. adelante. Debes ponerte el diálogo, está buena, está buena. Está buena. mira,
Está buena, está buena, loco, está buena. El Está bueno. miércoles pasado se tiraron un show Yo duro, vi a duro. Mosley ahí, yo vi a Mosley peleando ahí con este, Ah, yo vi con algo así Billy con y Kenny todo. Omega, pero eso no fue Kenny un Omega. evento ni nada, eso fue No, 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 es un un miércoles, evento. miércoles. Miércoles, un cage match, loco, se mataron prácticamente dentro del ring. Diablo, Y miércoles, Tony este tipo, Carmán. ¿cómo que se llama? Don Calus, ¿qué se llama él? Carlos. Don Callis, cabrón, Ah, se le traicionó a quitó. Kenny Omega. Pero no estamos aquí para hablar de IW, vamos a Ah, hablar de ¿verdad? WWE. Gol, gol bien ahí eres de Es bien IW. hater, hermano. No me deja expresarme de IW. No, no, ya mismo le metemos un contenido de IW, pero yo quiero verlo. Seguro deberíamos hablar también para eso de que la gente sepa que nosotros pensamos de Kenny Omega. Claro. Está bien, para pa ese, pa ese de IW más sacamos este de Ah, IW exacto, esa es. para que sea. Mira, Corillo, como le prometimos a la gente, ¿verdad? Los seguidores, espérate, los seguidores, los otros días eran 6.000, ¿verdad? Creo, 6.000. Y allá lo ronca, gol, lo ronca, le gol, lo ronca, le ronca, le gol. Mira, estamos tocando la puerta de los 7, te asuste. Ahí vine. Ahí vine. En Sí. 2 añitos. Así que, Corillo. Eso te lo estoy diciendo. Asusten, preocúpense. No, y no queremos mencionar los otros números en todas las otras redes sociales, porque si mencionamos Vamos todo. para el Mira, tema, vamos para el tema, ya. vamos a hablar, Corillo, como les prometimos, WWE, vamos a traerles diferentes temas, cortos que les gustara a ustedes, ¿verdad? Y vamos a hablar de dos cositas en específico que están pasando en WWE. Yo sé que hay una aquí que a Fifi no le gusta para nada, pero yo creo que va a pasar. Y estamos hablando de que hace unos pocos días en WWE se anunció que en el evento Night of Champions, los actuales campeones mundiales en parejas unificados, Kevin Owens y Sami Zayn, iban a defender los títulos, esta vez no contra los Usos, sino contra el jefe tribal y Solo Sikoa. ¿Qué significaría una victoria de Roman Reigns? Mi gente, que tendría cuatro títulos. El primer luchador en la historia de WWE en tener cuatro títulos. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, Triple H y Stone Cold hicieron una especie de mega poderoso team que tenía Intercontinental, Mundial y Tag Team, pero no eran unificados. No había unos títulos de SmackDown y unos de Raw. Si Roman Reigns logra eso, papi, entonces nadie va a poder bajar a Roman Reigns del trono. Ese es el primer tema que vamos a discutir. Y el segundo tema es un tema que DSK y yo habíamos hecho, pero por dormilones vimos el final de Monday Night Raw y nunca nos enteramos que Seth Rollins había pasado a la ronda final y decidimos no subir el video. Segundo tema, ¿quién debe quedar campeón World Heavyweight entre Seth freaking Rollins y AJ Styles el fenomenal? Así que vamos allá, Corillo. Vamos a empezar hablando de los tag team. El Fifi no está muy contento con esto. Fifi, yo quiero que antes de empezar, tú le digas a la gente, porque tú no estás contento de que Roman Reigns vaya por estos títulos en pareja. Yo que no estoy con. Mano, es que me enoja, de verdad, que Roman Reigns no, número uno, no ha peleado desde WrestleMania, no ha luchado, Defendí el título, exacto. no ha defendido el título ni luchado, loco. Se acabó WrestleMania y cogió vacaciones, full, está bien, ok, te las mereces, fine. Pero en Backlash, él podía ir a PR, cabrón, y defender el título contra, qué sé yo, contra O hacer el acto de cualquiera. presencia allí. Loco contra cualquiera, exacto, contra cualquiera, y ya le daba una pelita, una luchita de esa de 15 minutos y ya bajío y para afuera. Pero ahora lo vas a poner con los tag team y es como que se los vas a dar. Se los van a dar. Se los van a dar. Los da. Se los van a dar. Y más allá, porque allá él tiene más poder. Sí, mano. Él tiene más poder en Arabia, loco. Hizo Hablo building loco en Arabia Saudita, él tiene más poder, loco. No hay break. en Arabia El Saudita, papá, Dios lo protege. Demon murió, mató al Demon King. No tan solo mató al Demon King,
hizo tapear a Goldberg. A Goldberg con guillotina. Y ahora se va a coronar el Tag Team Champion. Demasiado ya me imagino los fuegos artificiales ya. Claro, papi, eso obligado. Subiendo el Obligado. título encima. Obligado. Obligado. Y va para la guillotina. ¿Sabes quién va para la guillotina? Papi, que vino, güey. Sami Zayn. ¿Sami? Ah, bueno, sí, ¿verdad? Porque Sami sí que se la merece. Se acabó. Acabó. Acá. Va a ser el combo agrandado, papi, que te dejo por sueño. Yeah. Chacho, mano. Imagínate ¿Sabes? eso. Era. Yo estaba viendo, ¿sabes? Estaba viendo así SmackDown, sentado en la cama así, tantito así que estaba andando, papi, y de la nada, el nene mío no me habla a mí de la lucha libre desde John Cena. Abro y de momento sale de la nada. ¿Qué carajo se cree ese tipo? ¿Que se va a hacer John Cena Hulk Hogan? ¿Eso es lo que quieren hacer con él? Papi, pues no va a ser John Cena, voy a cobrar el nene mío. Que no le pueden dar el campeonato, que es que se cree el que va a tener todos los campeonatos. Y yo, sí, el jefe tribal los va a tener todos. Sí, Y yo, exacto. tú eres loco. O sea, está bien cobrado el nene mío hace tiempo que no lo voy a cobrar como un luchador. Papi, pero es que se inyectó después de Backlash, le volvió el amor, le volvió Sí, el papi, amor. hacho. Mira, Dieguillo. Tú y yo hemos aprendido a las malas que en contra del jefe tribal no se vota. Nunca. ¿Tú crees que se corona y es la primera persona en cargar todo ese montón de títulos? Papi, por ahí siempre ando una foto que la gente vacila con cojones, que hay una foto de Roman Reigns así con todos los títulos, hasta con el Women's Championship. Pues yo Sí. creo que puede ganar hasta eso también, cabrón. Se pone una peluca ¿Sabes y lo que empieza te digo? a Claro, pillarla. Tiene que no. ganar. El día, Tiene papi, el día pelo. que Homan diga que Tiene se siente pelo. femenino, lucha y ya. Se acabó. Acabó. Se Lo que el acabó. negro como que se sienta. Papi, lo puede hacer todo, Roman, de verdad. Mira, hay dos personas que yo nunca voy a votar en contra. Es Roman Reigns y Bad Bunny. Es Así verdad, que. verdad, verdad. Yo Y que ya tú sabes. yo cometí ese error, voté en contra de Bad Bunny. Cometimos. Fíjate, pues yo creo que no creo que ganen los títulos. Para mí que van a perder por culpa de los Usos. Algo van a hacer los Usos que van a cagar la mano de lo que está cagado y se van a joder. El que va a coger los odios pin va a ser solo Sikoa, Sí, porque a Homer no lo planchan antes de hace como 2 años. Mira, esto todo depende, todo depende. Si los saudis tienen poder de buquear, Sí, tienen. si tienen el poder de pagar y de buquear, decir, no, yo quiero que tú me dejes este final. ¿Y qué final más exagerado para los saudis que ver al jefe tribal coronándose Tag Team Champion? Todos los títulos. Historia, o sea, haciendo historia allí. Loco, pero yo les pregunto, Pero yo ahora estoy mismo. contigo, Isma, yo creo que eso va a pasar. Sí, se escucha bien bonito eso. Yo estoy contigo, para que haya más problemas en el Bloodline, se supone que pase Ajá. eso, se supone que pase eso. Pero aprendimos la mala, no votarle ahí No se puede votar. contra el jefe tribal, son. Papi, y eso nos lo enseñó un ex compañero que siempre estuvo aquí con nosotros, el Six, a Sí, las malas, mano. nos enseñó que nunca se vota en contra de jefe trial. Hay que acknowledge, siempre lo decimos. No sé si está viendo el contenido. Siempre decimos que Six era la persona que más amor le tenía a Roman Reigns y decía que le iba a pasar a Hulk Hogan y a Bruno Sammartino. Cabrón, él dijo, no, él va a llegar otro WrestleMania con el título. Y yo, mira, cabrón, tú eres loco. Tú eres loco. Y Mira, lleva, lleva tres, va para mira. otro, va para otro. Poderoso, loco. La cosa es que, mano, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el reinado de Sami y Kevin ha sido lo suficientemente bueno como para seguir extendiéndolo? ¿Ustedes creen que esa historia debió terminar en Mania, ellos con la victoria y ahí morir? O lo ven medio flojo el reinado. Yo por mi parte no sé nada. Hasta ahora a mí no me ha convencido. Y yo creo que es porque a pesar de que ganaron, sigue el lapso de atención de los campeones en pareja, sigue estando sobre el Bloodline. Y eso es lo que ha dañado el reinado en pareja. Ellos debieron
empezar a enfrentar a diferentes parejas que estuvieran rankeadas. Y estar un tiempo así, si después querían volver con la historia del Bloodline, pues mira, volvemos. Pero primero hazlo con unos Tag Team Champions legit. O sea, pruébalos contra otra gente. No los tires ahí rápido con Homan porque es que va a perder. O sea, mano, sinceramente no hay. Yo no veo forma que no sea que. Porque para acabar de joder, yo no sé si vieron el lunes. Ahora Paul Heyman está ahí de lo más bien con el Judgment Day también para acabar. Con John Mandé y Imperium. Sea, que Y tienen con los pareja de por todos Imperium, lados. así O sea, ¿qué ustedes creen? ¿Creen que ha estado malito el reinado de los campeones? ¿O quizás puede, es por esto que les van a quitar el título? Dieguillo, ¿qué tú crees de esto? en verdad está bien malo, Gorlo. Eso es como compararlo con la supremacía de Pancracio cuando no estaba Gonzalo León y ganaron los campeonatos en pareja, en IWA, en golpe de estado. Nada, mierda. No sé, pero, Gorlo, mira, te lo digo por acá arriba, eso no sirve. Papi. Pero la de Así. supremacía le duró un evento, nada más el título. Pues, va, coño, no le metan en esa, hagan las cosas bien. Mira, Sí. para eso, déselo a Roman y este lo va solo. En Sí. verdad, para hacer esa estupidez, ya cambien y ya. O si Sí. no, déselo a Jay otra vez que hagan el combo y que los tengan. Pero que declaren la guerra y que vuelvan a revolver el problema. Fíjate La supremacía. de eso. Era a mí. Era a mí. Eso que dice Diego, es verdad, está bien malo el de Kevin, porque es que nunca lo alejaron del Bloodline, tener que alejarlo a la vez que le ganaron, tener que moverse a otra cosa y Loco, los dejaron yo te digo ahí. más, Fifi, y perdona que te interrumpa, yo te digo más. Te perdono. Y me corrigen si ustedes lo sienten igual, pero para mí el reinado de Kevin Owens cuando fue campeón universal tampoco tuvo ningún tipo de relevancia, loco. Porque fue regalado. Triple H a los No hubo Handpicks. historia, no hubo historia. Exacto. Y no, y Nada. Triple H a los Handpicks, mano, no hizo mucho fun. Nada. Y más, que te pregunto, tú, no, Fifi estuvo viéndolo por televisión, Diego y yo estuvimos allí, tú estuviste allí. En Backlash, yo no sé si tú tuviste la misma sensación que yo. La lucha de Kevin Owens y Sami Zayn fue de las menos acogidas por el público. Pero fue H si vino después de la de Sí, Bambori, fue eso. era El imposible. booking tuvo malísimo. Era imposible. Muchas casas lo hicieron para mí. Es más, yo te digo más, ni la de Brock y Cody. Y ya la gente estaba explotada. La gente Mucho la de Big estaba Bang, no le llegaron ese pop tampoco tan arriba, pero explotada. pues No, no. en la de Brock y Cody estaban más activados. Fíjate, pero cuando salieron Bloodline y esta gente, la gente estaba activa todavía. Todo el mundo con el dedo ¿Sabes? arriba, claro. Fue durante la lucha que se puso medio abugido. Pero acuérdate que como estaban buscando lo de la lo que quedara solo así con el dedo y Sí, toda la con vuelta verdad. esa de la historia, ajá. Pues. Pero esa parte quedó bien, a mí me encantó, Sí, mano. quedó brutal. La parte de que él le iba a meter el dedo punzón a Jimmy, Ajá. tú sabes, eso estuvo bufiado. Porque esa lucha fue más como para ligar la historia. Ajá, por eso Era hicieron esa para lucha. hacer una historia dentro de la lucha como tal. Exactamente. Pero es que después de la de Bad Bunny, eso tenéis No, que no, sacar el está show. difícil. Mira, Nacho, después está difícil. de la de Bad Bunny y la misma de Selena Vega, papi, que eso, el hype con esa de Selena, eso estaba por las A mí me nubes. sorprendió. Pero Yo sinceramente me sorprendí. y Show Sky y ah, sí, Ay, Sky. razón, ellos papi, No, sí. pero yo digo la de Selena, la ovación que le dieron a Selena, por simplemente ser boricua, me Igual. sorprendió bastante. No Papi, me lo esperaba. tenemos que sentirnos orgullosos, papi. Selena Sí, ya sí, sí. un Pero tú título sabes que ella no es. Sí, pero tú sabes que ella no está rankeada dentro de. no, no, no. Ella No. Por eso, ¿sabes? es Es una tremenda trabajadora. gamer, ella es tremenda gamer. Eso sí. Sí. Y Pero se. es como que le dieron ese, como te digo, que la cartera fue para nosotros, aunque ella no estaba en la cartería. La hicieron ver a que pudiese. No que le iba a ganar, pero la pusieron ese pedestal que se veía a nivel de guía en cuanto a personajes y todo, o sea que Mira, brutal. ella se sintió como se siente este Manzón, es que se llama, cada vez que va para Arabia. Que lo tratan, papi, pero a otro nivel.
Y cuando llegué otra vez acá, es como que. Brr, Era modelo, modelo. ahora el modelo. Irá con ese gimmick para allá. A que lo No. rompa allá. A que lo rompa. Sí. Y cuidado que no traiciona al negrito y Por todo. eso, por Va para eso. todos Lo, lados a que la lo gente. rompen allá. No lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. Mira, muchachones. Monsur. Papito, pues, cabrón, es más, te digo más, cuidado que no cambien la lucha y salgan los hindú con Jinder O que lo pongan, o que lo pongan a pelear con Roman, unos locos. Mahal y se coronen. Porquería, y él salieron y nadie Sí, se llevaron pero eso. la explotan, oíste. Pero la explotan. La explotan, dan risa, dan risa. Sí, la explotan, Dan la explotan. A risa. mí me daba una risa, a mí me dio una risa bien cabrona porque decían, ah, los hindú bien dominantes en su debut en Raw. ¡Qué debut, qué joder! Hablo loco. Como el hindú este, ¿te acuerdas el que anunciaban y que coming next week? The beer, beer. El que tenía una barba, ¿cómo se Loco, llamaba? ese es de la Ese es el que pareja, está ese es luchando. bien Ese es que está raro. también. Ah, ese es un chipi Y también. Ah, no, ese es un chipi también. Pero él tenía otro nombre, ¿cómo que se llamaba ese? Beer Mahal, De Beer Beer, Mahal. Beer Mahal. No, tenía otro nombre. Sí, era Beer Mahal. Era de Beer. ¿En serio? Pero escrito con Sí. V, con V. Ah, yo creo que sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí. Míralo, papi, toda la semana y era así. Papi, tuvo una guerrita ahí con Rey Misterio. Es Chachi, verdad, es verdad. Mierda, cabrón. Vamos al otro tema. Corillo, hay algo que quiero preguntarle antes de, digo, preguntarle, ¿no? Vamos a joncar con algo que dijimos aquí mucho tiempo, que se acaba de hacer realidad al final del video. Pero quiero hacerles la siguiente pregunta y que me contesten sin darme mucho argumento, que me den su ganador. Seth Rollins se va a enfrentar a AJ Styles por el World Heavyweight Title nuevo. Título super hijo de puta. Yo diría que ese título está mejor que los dos que está cargando home. En cuestión de apariencia. y diseño de diseño. Sí, se ve brutal. Les pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién se corona primer campeón? Bueno, primero no, o sea, primero en El esta de era, ese, en de esta ese, ese, el nueva. primer título, el primer El campeón de ese primer. título. Exacto. ¿Quién se corona? Fifi, ¿quién se corona? Sin pensarlo mucho. Ahí está. Ahí está, ok. Pensar, por alguna razón pensaba que ibas a decir eso. Ismael Dagarete, ¿quién se corona? Bueno, Seth Rollins, porque se pasa llorando que La es fiebre, la tirándole fiebre. a Roman Reigns, pero dijeron que ahora se convirtió en un anti-Avenger, que va a salir en una película de Marvel, que no sabemos si le van a dar el título, Para que sea part-time, porque se empieza a o, y actuar. después se lo quitan rápido para que se vaya a grabar, o no, ahora no sabemos, puede ser que entonces ya está, pero ese título estaba hecho para él. Sí. Porque Cody, todo el mundo sabe que Cody va con Roman Reigns el año que Hoy viene en tiene que WrestleMania, terminar la ¿entiendes? historia. Ese título lo hicieron, toma Seth, para que tú bregues aquí con estos mamás. Pues esto, ¿no? O sea que te quedas con Seth. Si vas, tuvieras que escoger Me uno. quedo con Seth porque ahora que va a ser un superhéroe más. Exactamente. Dieguillo, ¿quién? Oye, yo siempre he decidido Seth hasta el final. Al final. Pero también pienso con el lado opuesto y pienso también de que por alguna razón AJ Styles se lo merece también, papi. No lo han puesto en una lucha importante desde que viene con el Backyard Match, el Bien. Boneyard Match de con Undertaker. So que Bien. también es bien merecido si se lo lleva a AJ, pero voy con Sí. Seth. Se Pero supone que sea AJ. Seth, mano. Se supone que sea Seth. Se supone. No, Pero y AJ. ese push de AJ ha sido así a última De hora la o medio nada. medio A de la última última hora. hora, loco. De la nada. Desde hace 2 lunes atrás. Sí. Sí. Loco, yo me sorprendí. Yo pensaba que iba a ganar Edge. Yo también. En mi mente era Edge contra Seth. Y obviamente son un poquito más predecibles. Porque Edge ya le ha ganado a Seth Rollins. Se supone que Seth Rollins le ganara. Ahora esta es como que, ah, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pero. Ahora, yo estoy con Diego, yo estoy con Seth. Simplemente por el hecho de pues, todo el tiempo que lleva cargando la compañía, los mejores ángulos, las mejores luchas, aceptó esas 3DJs con Cody, no se quejó. Yo estaba leyendo que la lloradera que tiene por la gente es parte del gimmick, que no es él realmente, él no tiene problema con WWE, que es parte de su, ¿verdad? De lo que él quiere venderle al público.
No sé si es que después de que lo gane se va a hacer un turn heel bastante asqueroso de él haciéndole con todo a Befini o algo así. A una mujer para que lo odien bien caro. Para la misma mujer, tú imaginas, Pero es además de que que él es medio gil, él es medio gil, como quiera. sostía de man. ¿Te imaginas? Y sostía de man. Imagínate. Te imaginas Es que frente a la hija de el Joey. y de ese Holly se puede esperar cualquier cosa. Él fue el que destruyó de Chile. O sea, él era el campeón de la corporación. O sea, Holly no es un santo, es un hijuela, tú sabes. O sea, que me voy con Seth. Pero entonces, en esa misma línea de pensamiento de quién debió, Cody va a volver a luchar con Brock. Todos sabemos que Brock es el nene lindo de WWE. Lo ponen a perder en Puerto Rico por una lesión accidental, por un reguero de sangre. ¿Ustedes creen que Vince o Triple H o quien quiera que sea que tenga el libro ponga a perder a Brock otra vez con Cody? Y limpio, uno, dos y tres. El negro otra vez con Cody. Va a No, perder. Cody se la Eso es casi buscó. cabrón. Va a perder con Cody y con la llave final, aunque se la tenga que hacer tres veces corrida, uno, dos y tres. O parece. Wow. Porque le ganó por un escolar y paquete mortal. Exacto. También que Cody se Entonces, la buscó. ¿tú crees, este, Ima? No sé, le van a dar una clave de pela en esta. Mira. Es que yo, mano, a mí se me hace bien difícil creer que Brock Lesnar adoptó el papel de ayudar a subir talento. O sea, él ya está mayor y qué sé yo, y no lo van a poner a perder con todo el mundo. Pero, coño, dos veces cogido, loco. Pero qué va a Imagínate aceptar lo que está Billy si pasando él en la lucha compañía. con cuando le salga los cojones. Ese cabrón lucha cuando le salga del foco. Sí. Loco, El único cabrón papi, que es el llegó, papi. único. ¿Sabes? Que Él fue loco, él es a el Puerto nuevo Rico el Undertaker. mismo día y se montó en el avión y se largó. Así, así mismo, Loco, Fifi. no da Luché, me entrevista, fui. no da media, no se tira fotos con la gente, no hace media. Loco, él es. Loco, ¿qué trabajo te deja hacer lo que te salga el foco a ti? Acuérdate que él heredó el trono de Taker, loco. Loco, no importa. Es más peor que Taker, loco, porque Taker todavía seguía luchando y qué sé yo. Loco, él llegó en su jet privado a Puerto Rico. Él no llegó en Spirit Airlines. Él llegó Por eso en en el su jet de privado, loco. WWE privado para él. Claro, para él y se fue. Y se llevó la ovación final. O sea, el tipo. Yo sé que tú lo odias, Billy, pero el tipo sigue siendo una No, leyenda. yo no lo odio. A mí no me gusta desde que Desde el volvió Team con Machine. The USC. Pues sí. Sea, ahí me jodió la mente y esa mierda de que lucha cuando le sale del foco y todas sus luchas son iguales. Sí, son bien parecidas. Suplex City, Suplex City. brinco, Suplex Ven acá, tengo un City, ratito. brinco, me das en las bolitas, ay, me duele, es tu momento de viral, ay, ahí viene el comeback del otro pendejo, ay, F5, uno, dos y tres. Todas las luchas son iguales, loco, o sea, son sus luchas, no pare más, y el que me venga más y decir que no. No pare más. Ay, mira, en definitiva, esto está grabado, entonces tipo lo grabamos. Mira, Corillo, antes de terminar el video, quiero hablarles. ¿Vieron el anuncio oficial de WWE Mattel de que la figura de Bad Bunny está en Oh, desarrollo? sí. Ya está hecha. Ya está hecha, aparentemente. Muy bien. Ahora, vamos a especular. ¿Con qué ropa es la figura? Vamos, ¿la ropa negra, la ropa de Backlash o la otra que se puso en Royal Rumble? La del A mí que 13 sea con la de el WrestleMania. cosito aparte para que te lo ponga. Sí, papi, va a ser así, va a ser unos límites de esas. Un límite. Una última, Una última, tú última, voy a entiendes. dejar que le hagan una figurita de esos chips. Una última, y te va a traer las gafas y todo. Claro. No, pero no puede ver una última, acuérdate que tienen que hacer una normal para el En casa público en general. no, y él Entonces, dijo, la última es para los coleccionistas. creo que él exigió que como los tenis últimos, los verdes esos que se le rompía
el que tenían como con un cartón. Ustedes saben que esos tenis están geados por ahí, no, no son limitados como los últimos. O sea, los hizo mucho más accesibles para que la gente los pueda cachar. Y creo que él puso también algo así para la primera figura, que la tienen que tirar por todo el mundo para que todo el mundo la tenga. Sí, es exclusiva de Walmart. Exclusiva de Walmart, exactamente. ¿Y tiene fecha ya de salida? No, pero yo estoy bien pendiente y lo primero que voy a hacerle si veo el Hillis, voy a comprar. ¿Cuántas? Cuatro. Cuatro somos. Voy a comprar cuatro. Papi, Salgan. de una. Compré cuatro de una. El primero que la vea para comprar, Sí. de cuatro, cáchela. Hay Porque. que ver cuántas vienen cada caja, hay que ver cuán enlazadas. Ya tú sabes, para nosotros los coleccionistas saber que, sabes si vienen dos por cada caja, ya tú sabes, de ahí Sí, va a porque ser eso es por la. serie, por serie. Ajá. ¿Tú sabes Exacto. lo que deberían hacer con la de Bad Bunny? ¿Qué? Bandas, that bitch fade out, hasta no, eso no. No, no. Lo que You deberían hacer. bandas, Deben shine hacer that soul un. sideways. No, o sea, güey, mira, no, deben, tú sabes lo que deben hacer, cabrones. Ah, lo que deben hacer es como un special edition, un special edition, y que venga con el trocito, con el trozo del primer Jesús Mario. Ahí, ¿sabes? Aunque sea chiquitito, tú sabes, así como La por última he dicho. el último edition del Bad Bunny, cabrón. Y que por fin ya los dioses han escuchado nuestras oraciones y por fin ya ahí dentro de ese camión traigan la cabeza de Rey Junior para completar la figura. ¿Sabes? Mira, no es así, que es el que se va a meter en aniversario y va a tener un pon más duro que el de Sabio y un backlash cuando salve a Rey Compadre. No, loco, pero estaría bien ese. No, cabrón, me fui. Dale, dale. Que el cosito ese del tro, el cosito ese, se Ah, abra y sea un king. el vagón. El vagón tú lo puedes abrir y se convierta como en un jincito chiquito. Y que en vez de postes normales tenga las banderas de Puerto Rico como backlash. ¿Cómo va el lach? Yo hago lo que me da la gana, he dicho. Y que incluya el CD, una máscara a la madre, que cueste como 200 pesos. Sí, no, tiene que costar. Es En para colectar, es para el coleccionista. los 20. Inalcanzable para, ¿entiendes? Sí, para la gente ¿Para justa. comprar cuatro? No. Jodido. Va a tener que tienen que Dice, sacar una versión de otra vez, superior. otra vez la misma travesía para la taquilla Exacto. Backlash Ay, del carajo. diablo. Si la coge, si la manga, cógela. Claro, nunca se había visto un crash online de la página de Walmart. La vas a ver cuando salga. Obligado, obligado. Vamos a ver. No, Obligado. sí, hay crash online casi siempre para cuando salen los De PlayStation. los Claro. PlayStation también se caen también. Ah, 17. Mira, ya no, pero hay que tener la figurita, mano, ¿verdad? Va a estar dura. Va, y si es Ultimate, como Diego dice, aunque Isma tiene razón de que tiene que hacer primero una accesible. Y si es para exclusiva de Walmart, Walmart no tiene Ultimate exclusivos, los tiene Target. O sea, que tendría que primero hacer una figura Elite que esté en Walmart y después sacar una Ultimate, que le puedas cambiar el pecho y ponerle el Que diferente. la están haciendo ya. Lo están Ya haciendo. están hechas, ya están, esas la están haciendo las dos a la vez. Bueno, pero están duras porque miren el éxito que tuvo los Funko Pop de la película de The Woods, ¿cómo que se? Del tren, la película del tren. Eso fue inicio. Valió un saco de chavos. Ya no, ahí están a precio pescado bombado por ahí ya. La Pero. última, ¿cuáles tres manitas va a traer? Va a traer unas que estén así, las que Así, estén así, así. exacto, ¿eh? Va a traer una que está así obligado y Con va el a traer otra que micrófono, está con el también. micrófono. Ah, una con el micrófono, no sé. Ja. Mira, pero que incluya el palo Kendo con la bandera. ¿Sabes qué? En esa edición Ultimate deben hacer la edición Backlash, que traigan a Cody Rhodes con el Road de Puerto Rico, traigan a Damian Priest, Rhea Ripley con el ataque que usaron para Backlash, Sería, traigan al de Bad sería. Bunny, Gracias. traigan al de Bad Bunny y a Selena y a Selena Vega. ¿Pa? Y tienen ahí el Backlash, he dicho. Bueno, Loco. pero puede ser por como Backlash hizo historia. Su Pueden historia. hacer que en la parte de atrás, una edición de ese día y la historia de ese día.
Y Y más, que la de Celina Vega tenga el mecanismo de los Silverhawks de los 80, que tú le apretabas por atrás y abrías las alas. Ah, eso está Ay, mira. bien. ¿Cómo los Silverhawks? Como los Creo que con la Silverhawks, compra, que los con la 80, compra cuidado que decía. del, con la compra del DVD de Backlash, te da la chancleta, Salim. Tía, Chancleta loco, por atrás. estaría bien exagerado que Chancleta venga con por la chancleta, que venga con la chancleta obligado, obligado. atrás. Corillo, acuérdenme mañana cortarle este pedazo y enviárselo a Selina. Tagueada, Mira, pero nada, Corillo. pero este pedazo en la mano, No, no, lo otro, lo otro. Yo vi en bruto ahorita de ella, me compartió lo de la chancla de New Finishing Move a Selena y ella misma lo compartió. Y después yo le envié todos los videos que tenía de ella. Y en uno de esos videos salgo yo diciendo: se acabó el sueño de la boricua, muere Gitai, muere Gitai. Me olvidé de eso. Eres un traidor en vivo, eres un Eres un traidor en vivo. traidor, eres un traidor. Y más traidor que cuando traicioné a Chente con el de mi amprián. El Ya, último. yo sé. Qué cabrón, le di ahí una bajaza a Chente en vivo. Toma, cabrón, desángrate Oye, gente, se cojo ahorita como que, pero vos para mí. ahí. Yo decía, Val Torre, yo no puedo creer lo que tú me estás haciendo. Después de una hora planeando lo que íbamos a hacer, Chente, pero es que también primero da un tortazo, tú no has cogido tortazos de luchadora, te palca. Muy grande. Pero ahora sí nos fuimos para esperamos que les haya gustado este episodio, Corillo. Como siempre, te bien pendientajas de la lona. No estamos en los últimos meses, no los habíamos acostumbrado a tirar contenido WWE, pero como habíamos dicho, vamos a tratar de empezar a cubrirlo fielmente. No los episodios, sino lo que queremos que es más importante y lo más que la gente está pendiente. También vamos a tratar de cubrirle IW. Y vamos para encima, Corillo. Así que vamos a las redes sociales, Marillo. Fifi, suma tus redes sociales. A mí me siguen 07 gaming y YouTube, ya tú sabes. Muy bien, Fifi, ¿qué estás jugando ahora, papi? ¿Qué tú crees? Mejor juego del planeta Tierra. ¿Qué tú crees, papi? Tears of the Kingdom, Zelda. Zelda que hay. No hay más nada. No hay más nada. Zelda, Zelda, Zelda. papi, es glorioso, glorioso, es hermoso. Lo único malo es que sigue en el Nintendo Switch, loco. Yo no sé, loco, yo no sé cómo Nintendo no tiene. No Quizás evolucionó. la tienen, pero no les importa. Pero no tienen esa visión de quizás, por lo menos explorar, cabrón, Zelda, Tears of the Kingdom, en PC, no en PlayStation, no en Xbox, en computadora. Ya Papi, va. ese juego se debe ver a otro nivel. Sin loading, Hablaste sin de tanto nada. con las Y computadoras. todavía está, mira, y todavía está Está Link, bien. todavía está Link. Link, todavía está. Claro, Link sin hablar todavía. Ah, pero ese cabrón no va a aprender. Papi, pero a Mario le tomó ¿cuánto? Mario todavía no sabe, pero Papi, Mario vino a Mario. hablar los otros días. Es No, pero morón. Mario tenía que estar bien pendiente un montón de cosas. Link tiene tiempo para aprender. Caminan con cojones en esos juegos. Nacho, sí, Loco, y lo ponen a dormir 100 años a cada rato y despierta y no aprende tiene, todavía. tiene tiempo para aprender, cabrón. Mario no Mira. tenía break, Mario estaba Ah, contento ahí te viendo los juegos. iba a decir un spoiler, pero Espera, ajá, te voy a dar permiso primero. perdóname. Te voy a dar permiso. No me digas que lo pusieron a dormir 100 años otra No, vez. no, por lo menos no. Ah. Por lo menos no, por lo menos no. Pero Loco. pasa algo como los otros juegos. No, vi algo, papi, sin querer en Instagram. Ah, Sí, lo vi, duro, el nuevo. y tiene articulación full. Sí, Sí, mano, tan lindo. Tan lindo. Al que no tiene una figura de Mario ni Luigi, bro, de verdad que es una buena figura. Se parecen mucho a las que ya han venido, pero están bien bonitas. Pues solamente quiero decir algo después de haber visto esa figura, Fifi, te jodiste. Okay. ¿Por qué te No, jodiste? Nathan, papi, Nathan las tiene todas las de esto ya, las de Mario. Esa. Esa no, yo, él tiene Piche, Bowser por ahí, por ahí. piche, 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 piche. Pero de esas articuladas así. Sí, pero la de Bowser, él tiene la que es bien grande, más grande Ah, que esa la esa. llave, esa yo la vi. Está Ah, por esa es ahí, la está más por grande. ahí. Ah, pero no, no. Y Esa yo la además vi. la diferencia entre ese Mario y el que tiene el nene. Es que los ojos de ese Mario son como que raros. Un cristalito Ajá. bien lindo. Ajá. Lo que el que Nathan tiene es como que. ¿Cómo están esas, Ima?
Esa está bien difícil conseguir ahora mismo a Piches y a Luigi. Mario está botado y el honguito se consigue todavía, pero lo que es Piches y es Bowser por lo que es, porque es como que es especial. Papi, Pero Capitán si Toad, Capitán Toad viene con el sartén. viene, están lindos Está todos, lindo. están lindos. ¿Pero qué están La cual es rondando? ¿Rondando los 30 pesos? 25 cada uno los muchachos y este 30. A 33 yo lo Bowser vi, a entonces Bowser. vale la pena, Bowser vale la pena, está bien cabrón. Esa es la otra, esa es la próxima película que tiene que ser Nintendo, Zelda. Zelda, no pare más. Loco, aunque haga la Deberían, historia de Zelda deberían. 1. Sí, cualquiera, cualquiera, cualquier historia. Zelda la que hay. Que la hagan anime. Anime. Sí, cabrón. Yo Definitivamente. nunca fui Zelda, nunca, nunca fui Zelda, pero Nunca. Ahora no, cómprate un no. Switch mañana mismo y juega. Mañana mismo Ah, se y acabó, se créale que. acabó. Es que yo era más Cabrón. Resident Evil, No, no, no. más Escúchame, escúchame. Irma, escúchame. Metal Gear. Escúchame. No, pregúntale, Escúchame. pregúntale a Fifi Escúchame. cuántos años. No fue uno, Escúchame. no fue dos, más de 10 años. No, loco, yo jugaba los de Nintendo. Venga, no jugaba los de Switch un carajo, decía que eran una Sí, en mierda. Switch lo único que Para salió mí. Breath of the Wild. Eso que eran para los Diablo, papi, chamaquitos. no, Si pa, pero no, espérate, no, 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 empezamos esto no, aquí. no, 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 papi, porque es que este tipo siempre dice lo mismo. Siempre la misma. Mira, Breath of the Wild salió en el Switch, y yo no lo jugué. Yo dije, yo no voy a comprar un Switch para Pero un ¿por qué no juego. jugaste? No Dijiste me que era una mierda cuando era interesaba. chiquito. Pero luego no me interesaba. El que tú me dijiste así, que yo te dije, yo no quiero jugar ese de nene chiquito, fue el otro, el de Link League Awakening. Awakening. En ese sí que te dije que no. Y está bien caro. Está bien, cabrón. Está bien caro. Pero no, hombre, yo no quería comprar un Switch para un juego, pero pues. Vale la pena comprarlo. Paso y vale la pena, en verdad. Vale la pena. Mira, no voy a dejar este tema para terminar. Estoy más a redes sociales, muñeco. Y ve Vamos a mañana dejar y la cómprate el última puto ahí. Switch. Ahora, tú sabes que bueno, el último juego que yo traté de ganar fue Metal Gear 4, bro, y me quedé en la máquina. Me quedé en el cosito así metiéndolo por las cuevas y eso, y no, hasta ahí me quedé. El Gear 4 Como está. que ya me aburre, como que eso estar buscando tanto y hacho, es Pero ¿cuál es demasiado. el 4? ¿Son los de Patriots? Somos de Pedro. Es el que vino en PlayStation 4, yo creo. Estaba Ese bien está bien difícil, brutal, ese pero está bien brutal, ese está bien brutal. los primeros tres los partí, me acuerdo, papi, no, no. Hacho, eso era, terminaba, lo ponía en pausa y vámonos, y volvíamos después de jugar, después de tocar, veníamos otra vez a jugar. Ah, el 3 viene ahora, Snake Eater, otra vez. ¿Remasterizado? ¿Cuál? Snake Eater. Embuste, el de la selva. El de la selva. Ese es el más cabrón. Ese está bien, El cabrón. tipo, el del barco está más El tipo. cabrón. El del barco está más cabrón. Ay. Barco es el El que 2, empieza eso. en el barco. Ah, No, el no, Hacho, ese es el sí. favorito de Fifi, el favorito de Hacho, Fifi. loco, ese juego yo lo jugué 1 millón de veces, loco, y la gente estaba bien enojada porque tú jugabas con River, ¿qué se llamaba? Papi, yo no ¿Cuál? ¿El del importa, barco? ¿El del cabrón. barco? El del ¿El barco. del barco? Está cabrón. Que era Dieguille, Yo dormía a cabrón. los Y yo, háblame tipos. de WWE, que los parto a todos. Yo no sé de nada. papi. De UFC. Oye, Dieguillo, tienes que jugar esos jueguitos tan buenos. Mira, Isma, zumba, zumba la Mira, redonda. ¿verdad? Estamos Vamos. pegados. Tenemos que hacer Inmario. un maldito Arrak Gaming. De dónde cabronería. Coño, Mira que sí. tengamos el estudio, por favor, le dio. Coño, sí, Consola eso ahí. está, eso está, eso está, eso está. Seguro. Isma, zumba la red. Y más del garete, la banda del garete, jugar 2K va a estar cabrón. Vamos a matarnos en Sí. Hacho, y más marico me dio una pela en NBA y ya la trae en la casa, en la máquina, estamos aquí. Madre, ¿cómo lo cambio este cabrón? Nacho, en la máquina no hay break, la tengo bien seteada. Tiene que ver para el padre, todo el tiempo bien son fire. Y yo, Papi, porque cuando tú te paras en la maquinita de Isma, cuando tú miras para arriba, tienes la clave en el techo de que pa, 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 y uno para abajo, pa, y uno algoritmo, para al fin. No, hombre, hay que gardear mi salvaje en VIA, hay que estar seco en VIA, gardear todo el tiempo. Es la ¿Cuál es tu cosa. equipo? ¿Cuál es tu equipo? Yo, en ese NBA cogía a Dan Marley con Barkley. Ah, ya, lo Barclay era bien duro. Afini, Me Afini, gustaba Afini. mucho Chonquén y Y Gary Gary Payton. Payton, y Payton. Seattle, Seattle. Seattle. Qué duro. Mira, Ima, pero se te olvidó algo, papi, antes que Diego diga la gente. Ah, Natural Wellness Clinic. Siempre, papi, gracias por estar y patrocinarnos. Estamos aquí en Juana Díaz. Siempre consiguieron todos los teléfonos. Estamos en Weed Maps, Natural Wellness Clinic, Juana Díaz.
buscarlo en todos los WISMAP para que vean todas las ofertas del día y puedan llegarle y puedan medicarse con su cannabis medicinal siempre, todos los días. No se olviden nunca. Gracias Así. siempre. Así. Dieguillo, tu jefe social, muñeco. Champ. Corillo, al Rack Gaming, rompan, eso viene ya por ahí. Oye, sí, porque este tema está bueno. Yo no sé mucho de ese tema, pero le metemos Tú también a lo sabes, que tú estás el venga. mamado, Así ese es que, el problema Corillo, tuyo. vamos Pero encima, yo no gracias te siempre por entiendo, apoyar. a ti no te gana nadie en tu calle de Luis, maricón. Nadie, cabrón. Así, porque el Nadie. Gordo Pero yo dice me que retiré yo tengo el control. y todo. Gordo dice que yo tengo ni que el control con un chiste, la trae todo para el conteo, Gordo, claro. Jodidas pelotas. Está bien, pero nos puedes representar, podemos hacer un equipo y llegar Ah, así, que eso sí. el Diego le gana a todo el mundo y nosotros quedamos dando puños Nosotros afuera. juntamos, Vamos, sí, tranquilo. cuando llegamos al la West Summer Fest no me dejaron jugar play. Parece que vieron el episodio y no me lo quitaron, literal, fuera vacío. Nos tuvimos que ir a hacer las entradas con Inma. Había un Wow. veto, un veto. Si me pasa esto, digo, de aquí para allá, denle, sáquenlo. Betau. Que bien hacerte cuando uno le decía el truco a los sobrinos de uno, le daba el control desconectado. Mira, Que querían hacer eso papi. para ganarte. ¿Tiraste ¿Ah? tu jefe? No, papi, no. A Rack Gaming, vuelvo y lo digo. Todo el mundo le vaya a Rack de la Lona y a Rack de la Muda. Los queremos un montón, Corillo. Gracias siempre por el apoyo. Y dale el maldito botón Falta, para te que el falta una, YouTube te falta sepa lo que una. hay. Te falta una. Ah, Sí, YouTube. ayudo, Papi, ayudo. con lo que este es nuevo, Corillo. Estamos con este concepto de lo que es DSK, el presidente slash a Rap de la Lona Clips. Ahí vamos a estar subiendo todo lo que son shorts y pequeños videitos así a las carteleras cuando estamos ahí. Por ahí mismo vamos a hacer los en vivos también en YouTube cuando estemos ya en la cartelera. O ya ustedes saben, Corillo, cuando empieza la cartelera vamos a cortar, pero van a estar un ratito ahí y pueden ser que vea una luchita, aunque sea una luchita ahí en la previa de a Rap de la Lona. Así que, Y en Corillo, eso, dale en amor al YouTube. Vamos por encima. dime, En dime, ¿qué esos vas a clips, decir? En esos clips van a estar los cantitos de cada, de lo mejor que pasó en cada capítulo. Ahí van a estar esos clips en cada capítulo de Arras de la Luna. Van a verlo ahí todo con los numeritos y todo. Ya vas a ver Mira, ese es eso, el primer eso. clip que vamos a subir. Tú asustado con el Sí, perro. el primer clip es este, el del perro. Mira, Soltaron los lobos. Corillo, y quiero decirle que ese YouTube de día que es presidente está haciendo unos números que Aljar no los hizo como hasta el primer año. No Y que vaya las lo 7.000 personas, las 7.000 personas casi que somos, vaya ahora mismo y suscríbase porque es lo mismo. Aquí no hay nada diferente, el mismo maldito contenido, el mejor que tiene la lucha libre. Así que vele para allá. Corillo, antes de tirar mis redes sociales, quiero decirles que si usted está buscando los mejores postres y las mejores dulces de repostería, Fifi, para que tú veas que mucho te quiero, nuestro nuevo auspiciador te va a Sí. dar un paquete de bizcochitos estilo puertorriqueño, como los que a ti te gustan, para ¿Cómo? enviártelo con la camisa de Homio. Por fin. Papi, te van a llegar de Nutella. Te van a llegar de pasta guayaba, te van a llegar de grajea, todos, papi. Adri. Eso fue lo único que puse como para que se auspiciaran aquí. Yo, me tienes que mandar dulce para enviárselo al tipo más dulcero en la historia, el FIFA 07 Game. Y Yo me tienes soy yo. Corillo. Chugar. Mira, Chugar. Chugar mira, las ofrendas. y esto se llama Sweet Vice, Corillo, de Saimari Morales, mi santa comadre. Y usted tiene que llamar al 787-518-5763, Corillo. Estamos ubicados en Hillcrest Village, calle Atardecer, en Ponce, Puerto Rico, Corillo. No se pierda la oportunidad de probar estos excelentísimos dulces de repostería. Mire, tenemos la misma oferta en los de tamaño 6x4, ca cantidad de 8, galletitas de 10 onzas, papi, de Nutella, de grajea, de guayaba, mira, hasta de la Madre Cristo. Hay galletitas ahí. Acuérdese que el numerito es Promo.518-787-518-5763. Es Corillo. una promo. Es una Papi. promo de MJF. Sí, ¿qué tú crees? Bien cabrona. No Papi. somos los Cara. que hay en las promos. Oye, Mira. oye, oye. Déjame Dime. decir algo antes que cierre. Ese auspiciador hay que unirlo con los poderes de Juana Díaz. ¿Sabes a dónde voy, verdad?
Papi, natural. ¿Cómo es que se llama otra vez el sitio? Natural Wellness Sweet. Sweet, ¿qué? Mira, te olvido, puñeta. Sweet Papi, pastry. estaría un hijo de puta, cabrón. Sweet Bites. Papi, ahí está. Natural Bites. Natural Bites, papi. Se acabó. Ya. Ya, ¿viste? Por eso es que ¿Viste? estás de la lona, puñeta. ¿Qué te sale? Listo, No, mira, de, papi, de piénsalo. aquí, mira. Mira, papi. La manga provecho. Papi, nada, Mira, estamos oye, muy ¿quién me duros. sigue como Bartoja en Instagram, YouTube, Facebook, en todas las malditas redes sociales? Comparte el contenido, comente sobre todo, siga suscribiéndose, Corillo, y esté pendiente siempre el contenido de la lona. Al Instagram de Fifi07 Gaming, al de DSK, esté pendiente Ismaelito, le manda al garete, Natural Wellness Clinic, Sweet Bite, todo el mundo, Corillo, porque aquí se pasa cabrón. Y como siempre decimos, mire. Mira, espérate. Y te va para Natural. Después de Natural, cuando Monche. subas para Ponce, te paras en Bites, para los Monches. Esa es la que hay. Esa es Ah, la ahí juta de mañana. Esa es la juta de mañana. no hay de Esa es otra. Esa es la ruta. la Bueno, espérame. Y si no, papi, no te auspicia el jefe tribal. Ahí está el chan, Corillo, ahora sí. El campeón, Pásala brutal. No falta el contenido. Nos vamos con el chan. Y como siempre decimos, Corillo, siga también a Boricua Miguel Pérez, que este sábado tiene la oportunidad de consagrarse a la ya, elite pero para el femenina. otro tema, vámonos ya, Pero dicho espérate, que sí, espérame que lo vámonos. sigan. Perdón, 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 diablo. De consagrarse como Era, campeón intercontinental y de Puerto Rico. Dime, Ima. pero tengo sentimientos encontrados, pues. Yo también, yo Creo también. que Miguel puede salir un poco lastimado, mano. Un poco. Bruto, bruto. Sí, mano. Por lo menos el pecho de Sí. Miguel nunca va a ser el mismo. Pero Corillo, ahora sí, como siempre decimos, Corillo, cha, cha, ya que nos fuimos.